¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal con su amigo Charlie. El día de hoy les voy a enseñar cómo vamos a limpiar las tinas de una lavadora Whirlpool americana. Estas lavadoras pues ya tienen su rato, la verdad, pero son muy buenos equipos y si tú tienes un problema con tu ropa que te sale sucia después de que la lavaste, que te sale toda llena de jabón o pelusa, bueno pues estas lavadoras tienen ese detalle que sueltan la pelusa y la vuelven a aventar sobre la misma ropa. El día de hoy te voy a enseñar cómo se desmontan estas tinas, por si lo quieres hacer, desmontarle las tinas. Y lógicamente ya que lo vamos a desmontar, las vamos a limpiar. Aclaro, esto no es un servicio completo, es solamente un lavado de tinas, porque el problema principal que tenemos son las tinas. Un servicio completo pues ya sería bajar la transmisión, engrasar y hacer muchas cosas, pero la lavadora está en perfecto estado, así que el único problema que tenemos es que nos deja sucia la ropa y pues no hay ningún beneficio, la tallas y sobre todo la ropa oscura sale horrible. Así que bueno, pues quédate hasta el final. Si te gusta el video, ya sabes, califícalo con un like, suscríbete y pues vamos a empezar. Bienvenidos. Bueno, miren, como ven esta tina, pues ya, la verdad es que ya está bastante sucia toda esta lavadora, ya tiene mucho tiempo que no se le da una limpieza. Entonces la vamos a desarmar y lo primero que vamos a empezar a hacer es retirando este tablero. Vas a tener que quitar este tornillo, vas a tener que quitar este otro. Vamos por el reverso. Y pues bueno, en mi caso yo voy a tener que quitar este porque ya no tiene la otra bisagra. Este no es necesario, se puede recostar sobre esas bisagras, pero aquí ya no lo tiene. Entonces pues yo creo que lo voy a quitar completo. Así que comenzamos con los que gustes, ya sea los de adelante o los de atrás. De hecho, estas bases ya están todas quebradas, pues ya por los años. Pero les comentaba que la verdad esta lavadora ha salido buenísima. Es un equipo que tendrá unos 25 años, yo creo que por lo menos de existir. Y la verdad, no le pide nada a las nuevas lavadoras. Más bien, aquellas le piden a esta. Bueno, pues vamos a quitar los tornillos de atrás. Les decía que esta lleva dos bisagras. Que estas bisagritas le ayudan para voltear el tablero hacia atrás. Lo sostienen, pero pues yo prefiero quitarlo. Bueno, ya se me cayó el tornillo, ahorita lo levanto. Porque del lado contrario ya no trae nada del otro lado. Paso siguiente, retira el tablero. Y podrías recostarlo para atrás. Ahí en esa forma. Bueno, pues te quiero mostrar que esta es la manguera del presostato. Esta debe de quedar siempre conectada a esa parte blanca que es el presostato, que tú ves esa rueda. Verificar que la manguera no se corte con la lámina. Porque si esta manguera se llega a romper, vas a tener problemas de llenado. ¿Qué problema vas a tener? Que la vas a empezar a llenar y no te va a respetar el nivel de agua. Y lo que va a pasar es que nunca se va a detener de llenar y te va a empezar a desparramar el agua. Ya sea que te haya quedado desconectado o la manguera se haya trozado porque le jalaste de más. Bueno, pues ahora retiramos el switch, el contacto del switch que está aquí, para poder quitar la carcasa. Bueno, otra cosa que si te estorba demasiado, lo puedes desconectar mejor. Solamente jalas un poco la manguera y se destraba, ¿no? Aquí ya destrabamos el switch. Ahora trae dos pequeñas láminas que únicamente las vas a retirar haciéndoles palanca de esta manera con un desarmador. Ahí salió la primera. Si observas, esta sostiene la tapadera de la parte trasera. Vamos a tener cuidado porque lo más seguro es que ahorita la tapadera de la parte de atrás se va a jalar con el peso hacia la pared, ¿no? Supone que traen un cinchillo o algo de plástico que la sostiene, pero en este caso me parece que ya no la trae. Entonces puedes pegarla hacia la pared para que no sea tan brusco si se va hacia atrás. Ahora vas a retirar el del lado contrario de la misma forma. Bueno, pues ahí está. Observen antes de retirarlo, observen en la forma que va. Este va metido aquí en este ganchito, en esta ranura de la parte de la tapadera trasera, y ahí iría así, ¿no? Al ratito vemos cómo la colocamos. Bueno, pues una vez que las quitaste,
vamos a retirar la carcasa. Bueno, para retirar la carcasa únicamente la tienes que inclinar hacia adelante y la jalas hacia ti, hacia donde tú estás. Vamos a verlo. La jalas, la cargas un poco y la retiras hacia acá. Y bueno, pues así es como te debe de quedar. Ya la lavadora completamente ya sin la carcasa. Pues bueno, como les comentaba, vamos a hacer una limpieza de tinas. Me voy a mover hacia acá. De este lado, para que lo observen ahora de este perfil. Vamos a quitar las tinas. Y pues bueno, vamos a pasar a retirar el agitador. Que este solo sale, bueno, pues ya sale muy fácil, ya no tiene. Todo esto es lo que vamos a lavar, lo ponemos previamente a remojar. Este aro, el agitador, en fin. Entonces vamos a checar todo. Otro dato importante, que si tú notas que tu lavadora, esta parte superior del agitador, si te das cuenta, hacia un lado está libre, pero hacia el lado contrario hace fuerza y jala gira junto con el agitador. Así es como debe de trabajar. Cuando tú lo ves que este gira así como lo quito para los dos lados, ya no sirven unos pernos que ahorita vamos a ver. Los vas a tener que cambiar, porque esto lo que hace es que al momento en que gira va haciendo que la ropa se vaya hacia adentro y tenga un mejor lavado. Ahorita, bueno, vamos a retirar. De aquí adentro trae una tapita que pues la podemos retirar con la mano, con unas pinzas, dependiendo qué tan complicado esté. Es esta. Vamos a colocar todo en un solo lugar. Para paso siguiente, vas a tener que retirar con una llave 7-16, más bien con un dado 7-16, vas a tener que retirar esa tuerca que está en ese lugar. Vamos a tener que quitarla. Bueno, la retiramos. Y jalamos el agitador y ya te debe de salir completo. Estos son los pernos que les decía, ahorita se los muestro. Estos pequeños plásticos que ustedes ven, aquí está el tornillo que quitamos. Estos son los encargados de hacer que el agitador gire hacia un solo sentido. Que no regrese, es decir, que vaya hacia un solo lado, pero hacia el contrario se debe de trabar por medio de estos dientes. Esto lo hace por medio de un engranaje que trae internamente también el agitador. Vamos a ver. Bueno, esas pequeñas líneas que le alcanzan a ver ahí es un dentado, donde precisamente esta pieza, que no sé si se alcance a apreciar en el video, pero traen unos pequeños dientitos también, que son los encargados de hacer que se traben con el dentado del agitador por la parte central. Bueno, ahora vamos a retirar el agitador completamente. Quitamos esta pieza. Esta pieza va en esta parte. Tiene una sola manera de embonar, así que no hay pierde, ¿no? Aquí le vamos a buscar cómo embona. Ok, lo retiramos. Bien, paso siguiente que tenemos que hacer ahora es retirar esa tuerca. Vamos a quitar primero este pequeño seguro, candadito. Vamos a quitar esta parte plástica también. Trae dos pequeños picos. Es indistinto por el lado que lo pongas. Así que aquí trae un pequeño corte en esa ranura y va metido. El postecito hacia abajo entra en la ranura. Para que no gire, para que ahí se quede trabado. ¿Sí? Ahí se alcanza a ver cómo se queda trabado. Bueno, vamos a retirar esta tuerca. Bueno, de preferencia les explico algo. Yo aquí traigo un tubo, ahorita les digo para qué es. Esta tuerca que ustedes ven lleva una llave especial. Que pudiera ser, esta es la llave. Que pudiera ser, lo más probable es que tú no la tengas en tu domicilio. Y bueno, pues te voy a decir una cosa. Si la quieres comprar, adelante, la pides como llave para tuerca de Whirlpool americana,
y así te la van a vender. Trae cuatro pequeños cortes. También la tuerca trae cuatro pequeños cortes, uno por aquí, dos, tres, cuatro, como en forma de una cruz, en el cual lógicamente esta embonaría. Antes de que tú empieces, yo te recomiendo que siempre, para que te hagas el trabajo más fácil, porque te voy a decir la verdad, échale afloja todo primero. Ahí está. Ahí tú considera cuánto le quieres poner. Te explicaba, esta tuerca muchas veces cuesta, como no tienes idea, sacarla. La verdad es que esta no creo que cueste trabajo porque ya se le ha hecho limpieza en otras ocasiones. Además, yo siempre les voy a recomendar que antes de que la vuelvan a poner, engrasen, le echen grasa, porque la grasa lo que va a hacer es evitar todo ese óxido para que se vuelva a pegar. ¿Sí? La dejamos remojando ahí unos minutos. Y bueno, si tú no tienes la llave, te lo voy a enseñar al estilo mexicano, porque bueno, pues la llave sería de la siguiente forma, ¿no? Solamente la colocarías, utilizas un martillo y golpeas, este afloja hacia el lado izquierdo. Y como ven, pues está suavecita, suavecita, no me puso resistencia. Ahí la estoy apretando hacia el lado derecho porque les quiero explicar lo siguiente. Si tú no tienes esa llave, te vas a conseguir un tubo galvanizado. No sé muy bien la medida, pero debe de ser como de, a ver, a lo mejor son más buenos calculando, como de una pulgada o pulgada y media. Si te das cuenta, la referencia es que esta es la barra de transmisión. La referencia es que este tubo pasa sin problemas en la barra de transmisión. ¿Ya vieron? ¿Esto para qué te va a servir? También te voy a decir para qué. Este tubo es multiusos. Entonces, si tú no tienes la llave, la vas a recargar en una de las pestañas. Y vamos a simular que estás golpeando. Y vas a notar que la tuerca se empieza a aflojar. Ahí ya pasó al siguiente corte. Ahí ya pasó al siguiente corte. Esto es al estilo Mexican style, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues si tú no tienes la llave, te puedes valer de algo parecido que te ayude. Una vez ya aflojado esto, bueno, pues ya lo vas a tener que retirar completamente con la mano. Lo que te comentaba, ojo, siempre la gente se atora en este paso porque la tuerca está muy pegada. No te desesperes. Échale afloja todo. Y déjala reposar un rato y si quieres, antes de retirarla, supongamos que está colocada, pégale unos martillazos así en las partes planas aquí para que se vaya aflojando y te cueste menos trabajo botarla aún con el tubo. Lo retiramos, vamos a ponerla por ahí. Bueno, ahora retira esta tapa, haces un poco de presión hacia abajo y levantas la pestaña. Observa para qué lado va esta parte, para qué lado va, así como tú la tengas tu lavadora puesta. Y bueno, ya salió esta, trae una pequeña, vamos a ver, trae una pequeña conexión en esta parte, que me parece que es para el cloro o el suavitel, algo así. Necesito leer ahí, pero creo que es para el cloro. Bueno, esta lleva una manguera. Me paso de este lado para que veas la manguera, que es la que va conectada a esa parte de la lavadora. Como ven, todo esto pues es puro hongo, pura mugre. Lo vamos a poner a remojar un ratito. Ya lo puedes ir echando agua para que ahorita a la hora de tallar pues te cueste menos trabajo. Ahí están las tinas, como pueden ver, esto ya estaba demasiado sucio. Bueno, todavía no la sacamos. Ahí ya está, ya puedes, ya quitamos la tapa, que esto es lo que va a hacer que salga. Ahora, otro paso que te voy a decir. Esta tina, muchas veces el óxido se crea en esta parte. Y la verdad, para que la saques, está bastante complicado. Igualmente te voy a recomendar que apliques W40
y la empieces a agitar de esta manera. A ver, déjenme poner el celular en un lugar fijo. La empiezas a agitar, la giras, la empiezas a agitar, y lo que harías es que le vas quebrando el óxido. Y ya esta, pues como te comento, ya en servicios anteriores ya la habíamos sacado, entonces ya es más fácil. Pero si la tuya nunca la has limpiado, lo más probable es que vas a tener muchos problemas para retirarla. No te desesperes, vuela girando y bueno. Bien, algo que te puede ayudar a sacar la tina, también si no sale, está pegada, métele el tubo que te mostré, que te dije que es un tubo multiusos. Con una mano jalarías y con la otra golpearías aquí. Y eso no daña tu flecha de transmisión porque lógicamente el tubo es más, más ancho por dentro. Y pasa muy bien la transmisión, como ves ahí en la imagen del video. Esto es para que golpee y lógicamente al aflojarse la tina, pues ya la puedes jalar. Vamos a sacarla. Bueno, si deseas puedes retirar esa parte blanca que se ve ahí donde estoy señalando. Es por donde llega el agua de las electroválvulas, de las bombas de llenado, pero para que no te estorbe para sacar la tina. Pero la puedes empujar toda completa la tapa, ahorita vas a observar y jalas la tina. Y bueno, ahí ya saldría la tina, te digo, como te sea más fácil. Miren, hasta dejó pelusa aquí la tina. La puedes hacer más para atrás, la puedes destrabar de la manguera, como a ti se te haga más fácil. Bueno, vamos a ver aquí las tinas ahora. ¡Upales! No, pues sí que estaba sucia. Bueno, pues ahí está. Observen lo que les comentaba. ¿Ya vieron? Todo esto es puro lodo que se junta. Entonces, lógicamente, al tú lavar, pues todo esto se remoja y todo esto se va sobre la misma ropa limpia, ya sea blanca o de color, que principalmente a veces a la de color es a la que más se les nota este problema. Lo puedes retirar con una espátula o con tu desarmador, como tú desees. Ahí lo vamos a... Y vamos a lavar. Ahora sí, las tinas, pues de la manera en que las vas a lavar. Todo esto, pues hay que mojarlo primero, para que te cueste menos trabajo. Observen. Está bastante, bastante, bastante sucia. Pues bueno, ponte a remojar todo y venimos a lavar la tina. Bueno, ahí colocas todo en una parte donde puedas trabajar, porque lo vas a echar a remojar. Entonces, en una cubeta, echa las partes más pequeñas y déjalas remojando. Puedes ponerle un poco de jabón, cloro, lo que tú quieras, para que todo eso se le vaya botando con más facilidad. Ahora, si quieres ir a algún centro de servicio de lavadoras, normalmente te venden líquidos que son especiales para lavar estas partes. Pero pues te voy a decir la verdad, no es necesario. Échale cepillo, échale jabón y lo vas a poder hacer con el mismo resultado. Estas, échales un manguerazo así sin miedo. Por eso te digo que las pongas en un lugar donde no hagas tu lodacero. En un jardín, en un patio donde absorba el agua rápido y donde no ensucies tanto. Ahora, esto lo vas a hacer en tu casa. Yo te recomiendo que si tú quieres hacérselo por ahí a algún vecino, pues primero que tenga un buen patio. Segunda, si no, pues dile que te vas a tener que llevar la lavadora a tu casa para que la laves allá con calma. Porque luego viven en departamentos y todo y la gente siempre desconfía. Luego no quieren dejar sacar sus equipos. Pero pues la verdad es que si tú te das cuenta es algo de trabajo. Bueno, pues vamos a proceder a lavar la tina. Vamos a dejar esto aquí. De la misma forma vas a hacer aquí en la lavadora, con mucho cuidado de
no salpicar tanta agua. Le empiezas a echar agua aquí a la tina. Digo, no pasa nada si llega a escurrir un poco, ¿verdad? Pero pues ahora sí que de preferencia trata de tener cuidado. Ya las partes de atrás las puedes limpiar con una brocha, con un trapo. Puedes echarle un poco aquí. Te digo, no pasa realmente nada, ¿no? Siempre y cuando, lógicamente, la dejes escurrir un tiempecito, ¿no? Un rato. Tampoco la vas a conectar luego, luego, ¿no? Es usar un poquito tu lógica. Y pues aquí le empiezas a echar el agua y miren, empieza a aflojar toda esa basura. Y con esto te vas a ahorrar tanto el servicio como problemas de suciedad en la ropa. Vamos a pausar el video. Bueno, una vez que ya echamos agua, puedes igual dejarla remojando un poco y empezar a ayudarte con un cepillo a tallar todas sus partes que estén sucias. Y si te das cuenta, la verdad, lo bueno de todo esto es que aunque está medio pellejudo, salen fácilmente toda esta mugre. No es así como que le vas a batallar mucho, siempre y cuando pues la dejes remojar, ¿verdad? Si no la dejas remojar, sí le vas a batallar un buen rato. Ahí está. Puedes usar cloro, puedes usar jabón, lo que más te acomode y te guste, lo puedes utilizar. Ahí está. Ahorita vamos a ver cómo quedó. Bueno, ahí la llevamos ya. Ahora vas a tener que quitar esta manguera. De las dos que tiene la bomba de agua, esta es la bomba de agua, esta es la que viene directamente a la tina, si observan. Para que te sea más fácil sacar esa agua. Si la quieres sacar a jicarazo, sácala. Pero pues puedes aflojar esta de una pinza si quieres y la recorres y la destrabas. Y pues si tienes, quieres ponerle una jícara o directo al piso, eso ya sería consideración tuya. Bueno, pues vamos a destrabarla. Siempre tengan cuidado de retirarla hacia el lado contrario de la bomba. La bomba no le pasa nada, lo que pasa es que detrás de la bomba inmediatamente está el motor. Entonces, de preferencia siempre al momento de salir el agua, inmediatamente háganla hacia el lado contrario. Vamos a ver las tinas. Bueno, ahí como ven, ahí la llevamos ya. Vamos a echarle agüita. Ojo, siempre esta lavada es más bien por dentro, no empiecen a tirarle agua por fuera a la lavadora para que no empiecen a mojar los contactos del motor y el capacitor y todo, y al ratito se puede dar algún problema. Ahí está. Y ya por fuera, bueno, la tina pues solamente un trapazo, ¿no? Échale tantita agua aquí encima y ya viste cómo va quedando tu tina. Ya esto ya es otra cosa. Bueno, pues así es como ya nos quedó nuestra tina limpiecita, limpiecita. Ya hasta podemos ver las bases de la lavadora, que son estas. Ya nada más lo demás, pues échale un trapazo. Aquí afuera también échale un trapazo. Te digo, trata de que la parte del motor se mantenga lo más seco posible. Y si llegara a entrar agua, no te preocupes, no le va a pasar nada. Pero te recomiendo entonces dejarlo secar unas horas para que no te dé problema. Puedas aprovechar el tiempo en lo que escurre un poco para ir limpiando esta carcasa. La puedes limpiar por dentro y por fuera para quitarle las telarañas. Y vas a ir a lavar tus tinas. Bueno, así es como me va quedando. Pues ya prácticamente terminé. A ver cómo les quedó a ustedes. Bueno, puedes echarle agua para que vaya remojando mejor. Tállala con un cepillo. Estas partes que son las que normalmente se les mete la tierra, los clips, los aretes, todo. Nada más ten cuidado con el conector de la parte trasera que te voy a mostrar. Este conector, no hay problema ahorita si le cae un poquito de agua, pero preferentemente evitar que se moje al 100. Ahora de este lado vamos a ver,
Puedes echarle agua con la manguera, quitarle todas las telarañas, las en las bases, sacarle todo. Obviamente todo esto yo lo estoy haciendo así, pero tállale con un cepillito para que te quede más coqueta. Este es un pequeño interruptor, este es el switch que activa y desactiva el centrifugado cuando tú abres la puerta. Tampoco le va a pasar nada, pero yo te recomiendo, como te decía, si vas a lavar un poco, pues principalmente este no le va a entrar tanto. No, más bien no le va a entrar. Pero si llegara a entrarle es mínimo y pues con un rato que la dejes desconectada, sin usarla, pues con eso va a quedar. Igual al socket de la parte de atrás. Bueno, yo la saqué al sol para que lo que le pude haber entrado al socket y al apagador de centrifugado se evapore inmediatamente. Ahora vamos a lavar las piezas. Si se dan cuenta, ya remojado, miren, hasta con la pura presión de la manguera se empieza a caer todo ese lodo. Bueno, otra cosa que te puedes retirar es esta parte de plástico. Es como un contrapeso, más bien solo le puedes hacer palanca y lo retiras. Puede ser por la parte de abajo o por la parte de arriba. Lo que quiero que observes es que trae un dentado. A ver, ahí se ve. Siempre trata de respetar que quede donde vienen los dientitos. Este pico de la lámina debe de coincidir en medio de alguno de esos dientitos. En este caso viene hasta acá. Bueno, pues lo vas a retirar y la manera de volverlo a meter es solamente a presión. Esto es para lavar todo el contorno de una mejor manera. Ahí está desmontado, como ven, tiene muchísima suciedad. Y ahí en esa parte tiene demasiada suciedad. Hay que lavar todo este lodo que se le hace a la tina. Bueno, aquí hay algo que quiero comentar. Si tu lavadora trae esto le llamaban sombrero, que supuestamente es una especie de atrapapelusas. Bueno, ¿cómo lo vas a retirar? Hay que lavar por debajo de esto. Obviamente hay mucho hongo también. Vamos a tener que retirarlo volteando la tina. Una vez volteada te voy a mostrar los clips con la cámara que vas a tener que empujar para que caiga la pieza hacia abajo. A ver si los alcanzan a ver. Es este que está aquí. Y lógicamente por el reverso trae el contrario. Nada más hay que hacerles un poco de presión con un desarmador y el sombrero caerá. Bueno, como pueden observar, todo ese lodo hay que lavarlo. Para meterlos igual, nada más lo metes a presión y se acabó el chiste, ¿no? Bueno, vamos a lavarlo y ahorita vemos cómo quedó. Bueno, amigos, pues ahí tienen ya tienen terminadas todas sus partes. Únicamente hay que dejarlas escurrir un poco si así lo desean y pues procedemos a armar. Bueno, comenzamos el rearmado. Empezamos conectando nuestra manguera que desconectamos para drenar el agua sucia. Paso siguiente, metemos nuestra tina. Hacemos que asiente bien. Ahora vas a untar un poco de grasa en el centro de la tuerca. Esto es para futuras reparaciones, como te comentaba hace un momento. Que iniciamos el video, te dije que esta salía muy fácil porque yo siempre en mi servicio les dejo un poco de grasa para que no se pegue con el óxido. Bueno, coloca muy bien la tuerca, ya sea con la llave o con el tubo como te mostré. Ahora vas a colocar estas dos partes. La primera es esta, que este pequeño poste va en un corte que tiene aquí. La base donde sienta la tina, ahí va. Y este, bueno, va hacia el otro postecito que tiene. Ahí se debe de atorar, ahí está. Colocas el agitador, debes de sentir que el dentado entra y debe de caer. Una vez que colocaste esa pieza,
Vas a colocar este pequeño como buje, que lo vas a poner, te decía que trae una guía, ahí cae perfectamente. Posteriormente metes la parte superior del agitador. Vas a colocar ahora los perros, así le llaman a estos dientitos que son los contrarios. Quiero mostrarte algo, por eso quité el agitador. Si te das cuenta, trae dos pequeños, como clips aquí. Déjenme acercar el teléfono para que lo vean. Esos pequeños cortes, también traen aquí dos postes, uno de este lado, otro de este lado. Entonces, si lo viéramos así, de una manera sin el agitador, ahí se alcanza a apreciar cómo esta parte entraría y embona ahí para que no se zafe. ¿Sí? Lógicamente va el tornillo adentro, pero lo vas a poder observar desde arriba. Vas a poder observarlo. Bueno, ahí quedaría. Ya nada más metiendo el tornillo se va a meter hasta el fondo. O si gustas lo puedes empujar con la mano y ya te quedaría. De igual manera, aplícale un poco de grasa a la cuerda del tornillo para que en futuras reparaciones lo puedas sacar con más facilidad. Vamos a meterlo. Ahí lo aprietas hasta que sientas que entra. Y pues bueno, al llegue, tampoco esa muerte para que no se barra. De hecho, si te das cuenta, el agitador empieza a girar una vez que ya está apretado. Ahí quedó. Paso siguiente, coloca la tapa con estas muescas hacia arriba. Esto es para evitar que entre agua hacia el tornillo. Y bueno, ya vendría la última parte, pero esa la voy a poner ahorita ya hasta que ponga la carcasa. Bueno, recuerda colocar la tapa. Todos los clips deben de coincidir, estos clips que se ven. Y la manguerita que va por debajo de esta parte también debe de coincidir. Vas a colocar la tapa, la última, empezando por la parte frontal, de una manera paradita. Así, miren. Bueno, ahí están. Lo único que deben de observar, en la parte de abajo, en esta esquina y en la de atrás, lleva unas pequeñas grapitas. Son unos postecitos que engrapan con la lámina para que no se salga. Nada más cuide ese detalle. Bueno, ya para casi concluir esto, no olvides que la manguera no te debe de quedar mordida. Este conector debe de estar a la mano para poderlo conectar. Aquí ya puse la primera grapa. Te voy a mostrar la segunda. Solamente la pones aquí, jalas y con la misma presión de tu mano es suficiente. Con eso entra y pues ya nada más queda colocar el tablero. Verifica que no te quede nada desconectado y pues estamos concluyendo. No olvides que si por alguna razón desconectaste esta manguera, vuélvela a conectar, que debe de quedar bien a presión. Si ves que ya no hace presión, córtale un poco con la navaja. Sácale ahora sí que punta nueva para que entre más a presión y no se escape la presión del aire para que no te empiece a mentir en el llenado. Recuerden que se conectó también la bomba del agua por debajo y pues vamos a colocar el tablero. Ahí está, no olvides colocar los dos tornillos que lleva y por la parte superior los dos que lleva. Con esto estamos concluyendo este servicio de limpieza. Bien amigos, pues con esto estamos concluyendo este video. Espero que te haya servido. Dale manita arriba. Ahí quedó la limpieza de las tinas de esta lavadora. ¿Cómo las vas a desmontar? Trata de utilizar afloja todo para que te salgan más fácil las tinas. Y bueno, otra cosa que te quiero comentar, hay modelos que son muy parecidos internamente. Nada más cambia el copete. El desarmado es prácticamente lo mismo. ¿Sale? Esa es algo, una de las ventajas que Whirlpool tiene, porque prácticamente todo este modelo y los que le siguieron son iguales, ¿va? Bueno, pues me despido, muchísimas gracias, dale like, nos vemos, suscríbete y hasta un próximo video. Bye.